El presidente de la Junta de Castilla y León ha intervenido en el acto de inauguración de las nuevas oficinas de Caja Viva, Caja Rural en Burgos. Allí ha destacado que la unión y la cercanía han sido las principales razones de la resistencia de estas entidades a la dura crisis social, económica y financiera que ha sufrido España desde 2008. Un modelo que ya creo que sí interesa mucho a Castilla y León. Entre otras cosas porque las cooperativas de crédito y en concreto las cajas rurales, tenéis un peso en nuestro sistema financiero significativamente mayor que el que tenéis en el conjunto nacional. Un peso que supone casi el 15% del mercado de créditos, mientras en España es del 7% y más del 12% del de depósitos, frente al 8,4% del conjunto nacional. Hoy en Castilla y León se contabilizan más de 65.500 millones de euros en depósitos captados. En este sentido, Herrera ha abogado porque el ahorro de los ciudadanos revierta en proyectos que generen riqueza y empleo en nuestra comunidad. Caja Viva en particular y el sector de cooperativas de crédito y de cajas rurales en el que os integráis, sois actores muy importantes, esenciales, lo habéis demostrado en ese objetivo de que el ahorro de los castellanos y los leoneses sirva para poner en marcha proyectos de desarrollo, de progreso y de futuro en nuestra tierra. Y es que la colaboración público-privada se materializa en iniciativas tan importantes en nuestra comunidad como la lanzadera financiera, que desde su puesta en marcha en 2016 ha ayudado a sacar adelante 8.244 proyectos y ha permitido crear o mantener cerca de 150.000 empleos.